30 de diciembre del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 36 al 40. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para presentación del niño, Ana se acercó, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La anciana Ana es otro testimonio entrañable en el ámbito de la Navidad. Además de Esteban, Juan, los inocentes, el anciano Simeón, los pastores, los magos y sobre todo José y María, ahora es esta buena mujer sencilla de pueblo. Desde hace tantos años sirve en el templo y que ha sabido reconocer la presencia del Mesías y da gracias a Dios y después habla del niño a todos los que la quieren escuchar. Ana no prorrumpe en cánticos tan acertados como los de Zacarías o Simeón. Ella habla del niño y da gloria a Dios. Es vidente en el sentido que tiene la vista de la fe y ve las cosas desde los ojos de Dios. Es una mujer sencilla, viuda desde hace muchos años, y nos da ejemplo de fidelidad y de amor. En lo sencillo y lo cotidiano anda Dios, como también sucede en los años de la infancia y juventud de Jesús. El Evangelio. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmay Corca. El día de hoy termina diciendo que su familia vuelve a Nazaret y ahí el niño iba creciendo para llevar nuestro interés y nuestro amor y transmitir así en el fondo la experiencia de Dios en un mundo que no conoce demasiado la gratuidad del amor ni la cercanía de las visitas. Si sabemos visitar a imitación del Dios que ha visitado, redimido a su pueblo, y de Cristo Jesús, la Navidad será una experiencia gozosa. La Eucaristía es uno de los momentos privilegiados en que los cristianos reconocemos con gozo la presencia salvadora de Cristo Jesús. Nuestra comunión de hoy sea aliento y motivo de alegría a nuestra preparación de la Navidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.